Muy buenos días, medios de comunicación, páginas de Facebook, amigos que nos miran a través de Facebook, a través de la televisión. El día de hoy, pues nos encontramos nuevamente aquí en lo que es Clínica Vicadi, ubicada en Chiquimulía, Santa Rosa, con una nena que acabamos de conocer. Aproximadamente, pues mi persona visitó la aldea El Camalote, ubicada en el municipio de Huazacapán. La nena tiene 1 año 3 meses, el nombre de la nena es pues Shaylee Sofía. Nos encontramos con la señora madre Marcia Santos, que ellos pues son, viven en Huazacapán, con el hermano Kevin Giovanni también. Queremos contarles, amigos de Facebook que nos están viendo en esta oportunidad, que nuevamente queremos contarles de este caso, pedirles de colaboración, pedirles el favor que se unan a esta noble causa. Nuestra función es velar y poder colaborar a las personas que lo necesiten, y hoy necesitamos nuevamente el apoyo. Quiero contarles que es una nena que tiene 1 año 3 meses, que de verdad que cuando nosotros la vimos quisimos ayudarla, quisimos colaborarle, porque sabemos que la situación económica de la señora madre es muy difícil, es muy complicada, y hemos observado que al final ahorita no sabemos cuál es la enfermedad que la nena padece, pero queremos recaudar fondos, queremos tocar los corazones de todos ustedes. Sé que veces anteriores pues nos han apoyado en otros casos, en otras personas adultas, en otros niños, y hoy es el día que les pedimos de favor que puedan investigar, que puedan unirse a esta noble causa. Tenemos aquí, a ella le salen unas llagas en lo que es su cuerpo. Nos cuenta la señora madre que desde que tiene 40 días ella pues sufre de esta enfermedad. Ella pues tiene, le pica, le molesta y todo, entonces es muy molesto. Yo de verdad me siento muy conmovido, muy apenado por esta situación, y es por eso que me uno para poder hacerle esto a través de los medios de comunicación, para que personas de buen corazón y personas que tienen la voluntad de poder colaborar se unan y que puedan apoyarnos el día de hoy. Queremos darles los números de teléfono a través de las páginas de Facebook para que lo que se recaude sea invertido y sea manejado por la señora madre para poderla trasladar a una clínica asistencial o a un hospital, para que la nena pues pueda ser internada lo más próximo posible, y así pues ella tiene la curación que se va a hacer a través de este video. Sé que ustedes nos han colaborado, y nuevamente de verdad les pido de favor, de todo corazón, que se unan a esta noble causa para que esta niña y el hermanito de 11 años puedan ser atendidos. Buenos días, pues yo estoy aquí con el propósito de que me hagan el favor de apoyarme, va, primeramente pidiéndole a Dios que sea Él quien pueda manifestarse de una manera especial, y que me hagan el favor de ayudarme, porque yo no tengo los fondos necesarios para poder llevar a un médico a mi hija, a mis hijos, porque es, ya la llevé al hospital, pero no, solo 7 días estuvo internada y me dijeron que era hereditario. Fondos para poderla llevar a ella con un médico pagado, ¿verdad? Porque en veces en los hospitales no cuesta un poquito, ¿verdad? Pero a ver qué dice Dios del Camalote. Sí, también el niño de 11 años, también a él sí le empezaron a salir de 3 días de nacido esas bombitas en la piel. Él estuvo internado en el hospital del Roosevelt 40 días, desde que nació ya no me lo dieron hasta que cumplió 40 días. Él así ha crecido con esas bombitas en la piel. Bien, lo he llevado con el doctor Napoleón, pero me dio cremas, antibióticos y todo eso, pero solo alivio le dieron unos días. Ya yo, como ya no tenía dinero, ya no lo seguí llevando tampoco. Es 58 32 32 38. Mi nombre es Marcia Zuleni Santos de la Cruz.